la qué? ¿Con qué fue? ¿Qué? ¿Vos que metes la mano donde la chiquilla tenía a punto de...? ¿Qué es que estabas comiendo? ¿Gelatina? No, ¿no ves que estaba sacando el abono del ganado? Vos también, si que sos, ¿no, cochino? Eucladio. 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 ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Me vas a matar! ¡Levántate, vago! Claro, para eso me trajiste de la capital. ¿De la capital? De la capital de Cotopaxi. O sea, de mi Latacunga, querida. Esos pajaritos, qué lindo que cantan. Hasta ya me da ganas de ser poeta. A ver, chala. Verás, yo que alcé a mirar al cielo, pasó un pajarito. Y en su lindo volar, me regaló un cantico. ¡Ay, oh, yo me la aprendí, verás! A ver. Mirando al cielo, pasó un pajarito. Y en su lindo volar, me regaló un... ¡Uy! ¡La qué generoso que ha sido de esos pájaros! Entonces, Ala, y limpiate eso, a ver. ¡Uy, ve! ¡Ala, ve! ¡Que Ala! ¡Ve allá cómo está ardiendo! ¡Ala, ve! ¡Cierto, unas llamotas está haciendo! ¡Sí! ¿Qué será? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Ya me lesionaste. Ala, pero aquí mismo era, ¿no es cierto? Ala, sí, está mismito, era, estaba unas llamototas. Sí, yo las vi que estaban así de grandotas y nada. Por eso yo mismo te estoy diciendo que no hay nada. Pero ya estoy revisando, pues. ¿Qué sería, Alan? ¿Visiones? Porque a mí ya me están dando escalofríos. Vámonos, Alan. Pero vení, ve. ¿Estás pálido? ¿Qué pasó? Mamita, lo que pasa es que allá abajo en la quebrada había unas llamotas así grandotas y cuando con el Víctor nos acercamos, iban desapareciendo y a lo que llegamos nada. Yo sí les he dicho que no se metan por allá por esa quebrada. Si allá se entundan, se engranojan, se tuercen. ¿No ves, don Rosendo, desde que se había torcido y 3 días se había desaparecido? ¿Cierto, mamita? Sí. Doña Bertila, ¿cómo le va? Buenas tardes, Julito, ¿cómo ha pasado? Y hablando de espantos, chilla que llega. ¿Cómo? ¿Qué Julio se ha ido a meter a esa quebrada? Ya, ya se entundan. Ay, Julito, verán, a veces locuras, ¿no ves? Otra vez los vecinos estaban pasando por ahí y dijeron que es que ahí se asomaba el duende. Ah. Sí, yo sí te he dicho a él, pero... Uy, entonces yo no me voy a ir por ahí. Como que me está dando como espasmos, mamita. Sí, ya te ha de dar fiebre. Me voy a dormir, ¿no? Estar. Vaya, vaya, corra, hasta mañana, Nirmita. Hasta mañana, pase bonito, Julito.
Ay, doña Bertina, ¿cómo le va a mandar ahí? ¡Jalarán de las orejas! Uy. Sí, yo le he dicho cuánto. Ay, doña Bertila, yo sí me voy porque está oscureciendo y por si acaso a mí también se me asoma el duende. Uy, pero ¿a usted qué clase de duende le saldrán? ¿Qué? Pensando en voz alta en duendes. Ay, mejor yo me voy y hasta luego. Hasta luego. Ya, ya, entre duendes se han de entender. ¡Ardía! ¡Ardía! Vamos al estadio que está acá vacío, Ala. ¿Pero sabes jugar? ¡Ay! ¡Claro que sé! Te puedo estar enseñando. A ver, a ver. Vamos, ven y ven. Vamos, corre, vamos. Corre. ¿Oíste? No, ¿qué, Ala? No vas a oír como un... No vas a oír que sonó como... ¡No! Ah, entonces ha de haber sido una visión de las orejas. Ah, se ha de haber sido, Ala. Ah, vamos, vamos ligero. ¡Eso, ya ves! ¡Ni uno no dejó pasar! ¡No puedes hacer un gol! ¡Ya ves! ¡Ey, Avis! ¡Ahora yo! ¡Ah! Pero espera. ¿Qué? ¿De qué estás jugando? ¡Ah, yo de arquero! ¡Ah! ¡Ay, vos! Yo también estoy jugando de arquero. Y no nos han metido ni un gol. A ver, ¿sabes lo que es el amague? No, a ver, enséñame. Verás, para el amague vos... Haces como que vas a patear, pero no pateas porque el otro ya pensó que vos ibas a patear y como vos ya pensaste que el otro pensó, entonces vos piensas otra cosa que el otro no pensó porque vos ya pensaste otra cosa, ¿entendiste? ¡A la voz sí sabís! ¡Vago! ¡Anda a trabajar! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué querés? Y todavía no me recupero del dolor de la rabadilla. ¡Un mes! Dijo el médico. Ya vas más de un año y medio acostadote ahí. Ves que hay que darle unos días para recuperar. Así nomás es. Ay, pero mi mamá sí me dijo. Ay, me advirtió. Esa vieja. ¿Qué dijiste? Esa vieja dolencia de mi rabadilla. ¿No? Güey, ¿vos no te ibas a dar clases de baile ya? Claro, no me voy a morir de hambre por vos. Voy a dar mis clases. Ela, ya te dije que voy a organizar una fiestica en el pueblo. Y ahí sacamos la plática del bar. Mejor me voy. Me voy a dar clases. Ven, Fanny. ¿Qué? Date llevando esta cuñita. Ahí a la radio del Voz Salón que ven pasando. Para la fiestica de mañana. Corre. Dale, va. Ven, Fanny. ¿Qué? ¿Y con qué plata vas a pagar? Presta. Ele, ¿y vos no tenés que me prestes? Préstame. Pero eso sí, te voy a cobrar. Cada centavo te voy a cobrar. ¡Ve, Fanny! ¿Fanny? ¿Qué? Educada, despídase. Para no más de eso me despierto. Ah.
penaltis. Verás, los penaltis, uno patea la pelota y el otro ataja, así que no se pase, ¿sí? Ajá. Verás, practiquemos. A ver. Más al casito, hagámonos, a ver. Ahí, ahí. Verás, yo pateo la pelota. Ajá. Yo pateo, verás. Ojo. A ver, espérate. ¿Pero quién tapa? ¿Quién tapa? La que berraquera, ¿y ahora? ¿Cómo le hacemos? Ay, pues ya sé. Facilito, yo tapo. A ver, taparé, pero bien. Sí, verás. ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Pero quién patea? Muchas. Como que no hicimos nada, ¿no? Sí, ala, como que algo está mal. ¡Ah, ya sé! ¡Vos tapa! Vos ya, tapa, ya, ya, a ver. Tapa, ahí. Tapa. Como que algo salió mal vuelto. Sí, ala, ¿qué será? Ay, ¿ahora quién patea? Cierto, ¿no? Ay, qué brutos que somos. ¡Ya sé! ¡Ya a sé! Ver, a ver. ¡Yo! Yo voy a buscar quién patee. ¡Ya vengo! ¡Ala, ala, ala! ¡Pero espérate! ¡Yo ya sé! ¿Ya sabís, a ver? ¡Ya! ¿Sabís qué? ¡Yo te voy a acompañar a buscar quién patee! ¡Eso! Y entre los dos hallamos quién patee. Ya, vos por acá, yo por allá. ¡Ya, ya! ¡Mande, mamita! ¿Dónde vas? A buscar quien patee. ¿Qué? ¿No ve que el Víctor...? Mejor ve, anda, dame comprando unas 5 libras de harina. Bueno, mamita. Pero vendrás ligero. Claro, ya sabe, mamita, que yo soy bien rapidísimo. Pero verás que es para hacer las empanadas para el café. Vendrás ligero. ¡Ah! ¡El penal! Este es el baile del cuy. Y se lo baila al surundundú. Este es el baile del cuy. Con una chiquilla al surundundú. Nos llega una invitación para toda la gente que gusta del baile. Te invitamos a la gran fiesta bailable. No te lo puedes perder. ¡Uy, pachanga! Eso sí. Tengo que estar primerita y porque eso sin tío no es fiesta. Si yo soy la que pongo el sazón. Ya sé. Yo la voy a invitar a la Nilva a bailar. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Acá! Ve que ahorita me acabo de enterar que va a haber fiesta en el pueblo. ¡Hala, qué buenísimo que haya fiesta allá en el pueblo! Sí, y eso, la Nilva va a ir a bailar. ¡Hala, y esa Nilva sí sabe bailar, pero eso como trampo zarandengue sabe bailar! ¡Huish! Imagínate yo bailando, ay, yo sí la saco a bailar y ahí aprovecho. ¡Hala! ¿Pero vos sabes bailar? No, y ahorita que me acuerdo no sé. Vos. Ya sé. Enséñame vos. Yo tampoco no sé bailar. ¿Y ahora quién nos enseña? ¿Qué será el Julio? ¿Dónde estará entretenido? ¿Qué
es eso que está pegado ahí? A ver, vení, vení. ¡A la ve, Víctor! ¡Ve lo que dice aquí! ¡Qué bueno! ¿Qué ala? Lee, pues lee. ¡Ala! ¿Y para qué necesitas pollos y mollejas? A ver. ¡No, lo que dice acá, ve, aquí! Cursos de baile, inscríbete frente al parque. ¡Ala, ahí está bueno! ¿Y dónde se metería ese Julio? Ala, yo sí me voy a ver al pueblo donde es que queda eso del curso para inscribirme de una vez. Yo ahorita que no tengo nada que hacer, voy a aprovechar, ala. Claro, ¿no? Pero déjame enseñar. ¡Julio! Mamita. ¿Qué fue del mandado que te mandé? Ahorita me estaba yendo, ¿no, Víctor? Sí, ya sí va a ir el Julio. Sí, ¿no viste que yo sí te dije? Mamita Bertila me mandó un mandado. Te estaba diciendo a vos. Ya vengo. ¡Y moviéndote! Mamita, ¿qué fue lo que me mandó? ¡Harina para hacer las empanadas! ¡Carajo! ¡Y por llevarse con este amigote! Sí, con esos amigotes, ahí sabe quedarse. ¡Perdiendo el tiempo! Ese siempre se queda perdiendo el tiempo. ¡Yo estoy hablando de cierto amigo! Por eso me voy a verlo, para que no se quede con ese amigote. Aquí parece que es el parque. Sí, aquí es el curso. A ver. Comenzamos balance 2. Pasa abierto. Vamos, picando 2 veces. Tus ojos me siguen sonriendo para encontrarme el amor. Vamos normal. Hacia la derecha. Y 1. Y 2. Y 3. Atrás, muy bien, chicos. Muy bien. Yo así me meto mañana mismo. Cosas al revés. Ay, pero venga, le limpio un poquitito. Ay, 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 ay. ¿Cómo está usted? Yo bien, ve aquí viniéndoles a visitar. Ah, sí, su mamá me dijo que se había ido por allá a la capital. Ay, sí, estuve 5 años por allá y, ay, que es de lo más bonito. Se hubiera quedado otros 5 o 10 añitos. Oh, ni hubiera venido. Ay, si eso yo, doña Bertila, le venía a contar que hay la fiesta en el pueblo. Y yo eso sí tengo que ir, como siempre. Yo la más elegante. Siempre tengo que estar presente en todas las fiestas. Eso sí nadie le quita de elegante. Pero vea, vea. Hágase para acá. Le veo mugrecito, déjeme ay, ver. ¿Dónde? Ay, ¿dónde? Aquí.
Por acá otro poquito. Ay, sí, límpiame. Sí, sí, eso. Sí, ahí ya está, se ha dejado un poquito de maquillaje. Ay, gracias, doña Bertilita. Entonces yo me voy porque si no yo llego atrasada, verá. Hasta luego. Hasta luego. Qué elegante que se fue. Ay, pero sí me desquité un poco. Buenas. Buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es el alumno? Buenos días. ¿Cómo está? Sí, yo soy el alumno. Sí, hoy vamos a tener la clase del baile del tubo. ¿De qué? De tubo, de este. ¿Has visto bailar el baile del tubo? Ah, sí, sí. Uy, en el pueblo, en las fiestas. Eso, dos siempre bailan de esto, sí. Perdón. Aló. Hola, ¿cómo vas? Sí. No. Listo, no te preocupes. Ya voy. Enseguida te llamo. Listo, chao. ¿Qué haces? Ahora pasen ustedes. ¿Estoy bien? No. Espérate un poquito, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar ¿sí? cómo bailar. Sí, saca estas cintas. Ah, ¿sin cintas sin primero? Sin cintas, guárdales, por favor. Ahora vamos a hacer lo que yo te diga. ¿Sí? Está bien, yo te voy a enseñar. Ponte cómodo, por favor. ¿Cómodo? Sí, ponte cómodo. ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Ahí estoy cómodo! ¡No! ¡Ponte cómodo para trabajar! ¡Ve, levántate! Bien, vas a tener en cuenta tres cosas muy importantes. Firmeza, decisión y sensualidad. ¡Atención! Amor de verano. Muy bien. Mira, pon atención. El siguiente ejercicio es uno de confianza. Vamos a tomar un poquito de viada. Te agarras bien del tubo y te das la vuelta. Observa. A ver. Es tu turno. Nothing.
sonrisa de tu boca, el sabor de tu piel, con su perfume de miel. Quiero ver el brillo de tus ojos, la luz, la que me mira tú. Me regaló este CD para que practique el baile del tubo. ¡Ya sé! Le voy a decir al Víctor que ensayemos. ¿Dónde estará ese Víctor? ¡Wey! Este es el CD que necesito para la fiestica. ¡Qué lindo! ¿Aquí fue? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Cómo salís como vaca loca? Don Octavio, ¿cómo está? No, lo que pasa es que ahorita acabo de aprender a bailar para la fiesta y eso ya estoy listico, cosa que va a haber allá, como yo doy vueltas así. ¿Ya? Sí. Bueno, te espero en la fiesta. Llevarás platica, Julio, ¿no? ¿Platica? Llevarás para que hagas el gasto en el barpis. Bueno. Te espero, ya, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Platica, hasta luego. Platica, platica. ¿Y el CD? ¿Dónde está el CD? ¿Y ya aprenderías a bailar? ¡Ya! Entonces enséñame, Ala. A ver, entonces anda... ¡Anda, tráete un tubo! Ni que fuera plomero. Es que así es la nueva tecnología moderna. Vos anda, trae y yo te enseño, corre. Ay, entonces ya voy a buscar uno. ¿Este? Sí, no, ya es un tubo. Ah, pues... ¡Este se parece! Bueno, sí, ¿no ve? Sí, porque sí es más largo que ancho, sí parece tubo. Verás, lo primero que tienes que hacer vos para bailar con el tubo es bailar en el tubo. ¿Bailar en el tubo? Sí, bailar en el tubo. Víctor, ¿qué haces? Bailar en el tubo, ¿no me dijiste? No, no, pero tiene que ser un baile, pero agarrado el tubo. Y estos alumnos, qué rudos que son, no son como uno, ser bien ágil. ¡Hala! ¿Qué haces? Pues no me dijiste que baile agarrado el tubo. Pero agarrado el tubo, pero no en el suelo. Tenís que bailar agarrado el tubo, pero acá arriba. ¿Acá arriba? Ay, que no lo entienden aún. Estos alumnos de hoy en día son pero qué rudos. ¡Hala! ¿Qué? No, así no. Esta tiene que estar... Ay, verás, yo te enseño, tené. Lo primero que tienes que hacer vos... es llegar así y enchuscarte aquí y luego así, tené. ¿Viste? ¿Así? Sí, facilita, ¿verdad, dale? A ver. ¡Tendrí! ¿Y así? Pero así. Pero la caída es con estilo, así, a lo que llegues así, suavito. No sabrás caer suavito. ¡No! Verás, lo siguiente que tienes que hacer... A ver... es bailar así, verás, así, pero así. Bien, 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 así como sueltito, así. Así. A ver... ¿Así? Ajá. ¿Así? Sí, algo así. Ahora tenés que treparte en el tubo. Treparte, verás, yo te lo tengo.
A ver, trépate. A ver, ya me trepo. Espera, 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 déjame coger, bonito, pues, a ver. Es que te la adoro. Ahí. Espera, 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 espera. Ahí. ¡Te adoro! Ahí, dale. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, apuntalate bonito. Vamos, que no tenés duro. Ve. ¡Hala, Víctor! ¡Ve la Lassi! Quiere decir que mamita Bertila está por aquí cerca. ¿Y que tu mamita también va a bailar el tubo? ¡Ah! Ha de coger el tubo y nos da con este en la cabeza. Vamos, ve, porque me mandó a sacar las vacas. ¡Lassi! ¿Qué fue, Julio? ¿Fuiste a traer los bueyes que te mandé? No, mamita, no ve que ve allá semejante lejos que están los bueyes. ¿Qué los voy a ir a traer? ¡Perezosos! ¡Ahora jalen! ¡Jalen, jalen! Yo te dije vos, vos anda a traer y no me fuiste a dar trayendo. ¿A quién lo mandaron a ver? ¿Qué? Pero voy a acompañar. ¡Vayan recto, vayan recto! ¡Carajo, no me van a hacer desgualangar! ¡Jalen bonito! ¡Derecho! ¡Carajo! ¡Para allá no! ¡Ay! ¡Eli, no me escuchas! ¡Me dice eso! ¡Bajo! ¡Ya te vas a todos para... Señoras y señores, y se va a dar inicio a esta fiesta. ¡Bienvenidos todos! Al bar para que disfruten de las delicias que les hemos preparado por esta noble causa. ¡Qué bien! Ya empezaron la fiesta. Ahora sí me voy a bailar toda la noche. Hola, Nilvita. Hola, Julito. ¿Quieres salir? ¡Ay! Pero es que recién acabo de llegar, Julito. No, digo, si quieres salir a bailar. ¡Ah, bailar! ¡Ahorita que pongan la música! ¡Ah, bueno! ¿Dónde está ese CD que traje? ¿Sería este? Este creo que era. ¡Esa sí me la sé! Esa gente casi me hincha. ¡Me lincha! Querrás decir. Me hincha la trompa. ¿No viste que por falta de seguridad esa carpa no ha tenido salida de emergencia? Ya ves, por facilista, por cómodo, por no trabajar como se debe. Pero mañana te vas a buscar trabajo. Ah, y de lo que sea, a no ser que el bonito quiera un trabajo de gerente de banco. Oh, calla, no digas eso. Ahí sí prefiero ganarme la vida honradamente, hola, no, calla. Pero si mañana no tienes trabajo, te voto. Pero eso ha de ser mañana.
da mientras yo me boto acá. ¡Hola, Julio! ¿Qué es que andas como escondido? Es que... No, nada. ¡Hala! ¿Vos sí viste allá en la fiesta lo que se cayó la carpa? ¡Ah, sí! ¡Uy, cómo se cayó! ¡Hala! Es que ha de haber estado mal armada, ¿no, hala? Sí, eso ha de haber sido. Es que no saben armar bien las cosas. Son chuecos la gente. Va a ser como uno. Bien parado, ¿no? Claro, nosotros sí, pues. ¿Y viste a lo que todita esa gente, a lo que se cayó la carpa, estaban ahí robando? Y todito ese trago se lo llevaban. Eso no dejaron ni una botellita. ¡Ay, qué mala clase esa gente! ¡Qué pillos, qué mal enseñados! Pero yo logré salvar Stikal. ¿Probemos? A ver, probémoslo. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Y eso parece que le bajará rasgando. ¿Sí? A ver. ¡Eso es rico, carajo! ¡Fanny! ¿Qué? Vení un ratico. ¿Y ahora qué quieres? Alcázame, se va a estar con agua que esté por ahí. ¡Pero está aquí el vaso! Pero ya estás parada, señor. ¿Qué? ¿Pasar? ¿Ele, ¿No vis? ¿Ya vis que con buena cara y buen modo las cosas salen bien? ¿Fanny? ¿Qué? ¿Me sabes, hijita? ¿Qué? ¿Hay más? Nos robaron. ¿Qué nos robaron? Nos robaron la Petromag, la radiola de tu mamá y el trago. Claro, nos robaron. Ahora sí nos afecta a los dos. Claro, mi amor, ¿no ves que ya somos sociedad conyugal, mamita? Me voy a la casa, porque mamita Bertila ya me ha de estar esperando. ¡Hala! ¿Y en qué te vas? En la Felipa. ¿La Felipa? Sí. ¿Y esa cuál es, hala? Mi bicicleta, pues vela ahí estacionada. Este es mi transporte privado que yo ahora ya tengo. ¿Te gusta? A ver... ¡Hasta picho ha tenido, ¿no? Claro, tené. Y ala, ¿y por qué no me llevas tallacito en tu transporte? Bueno, yo te llevo, pero tenela para subirme. A ver. Yo te la tengo bien derechita. Eso es así, derechita, sí, sin moverla, ¿no ves? No la moverás. Yo no la muevo. A ver. A ver, ponela ahí, vámonos. A ver, subite. Espérate. Ya está subido. Cinturón de seguridad. A ver. Si no nos multan. ¿Ya? Vamos. Vámonos. ¿Falla técnica? No, falla de logística, ve, ¿no ves que el camino está para acá y esto está mal hecho aquí? Sí, mala. ¿Ya te subiste?
Yo ya estoy cansado, no maneja vos. A ver, pasa, yo sí sé manejar. Yo bien piloto. Dale, dale más rápido. ¿Qué pasó? Ayúdame a pedalear, ala. Nada, no podís. Pero ayúdame. A ver, yo te ayudo del lado de este de acá y vos del otro lado del tuyo. Lleva a mi lado, a ver. Pedalea. ¿De dónde? Perro de decirme que el camino está por allá, vos también. Vos que no manejas, perdiste el curso. ¿Cuál curso? Si yo hasta sexto grado llegué, ¿cómo voy a perder el curso? Eso nunca, pues nunca. ¿Y esos 3 años que repetiste? Pero eso fue porque me caía bien la profesora. Sí, pues sí. Hola, Víctor, yo boté esa botella porque ha sido feísimo ese trago. Lo acaba rasgando y eso arde las tripas, ala. Y a uno le coge como una melancolía, como que... Y también como que... ¡Qué juez! ¡Ala, juez! ¿Cómo que se salió la melancolía? La... ¡Sentémonos! Sí, sentémonos. Pero bonita, ¿vale? ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Me ganó! ¿Por qué? Ha sido como pujantes, ¿vale? ¡Uy, entonces vámonos porque me mita yo desde el fin! ¡Hijo de Leonor, hijo de... ¡Amarguísimo y feo! ¡Ay, vámonos, vámonos! ¡A ver, ayúdame! ¡Ya vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Afuera! ¡Hala! ¡Ve, ve! ¿Sí ves? Parece un bailarín, un danzante. Ese que se estaba levantando y escondiéndose. Vámonos mejor, vámonos. ¡Pues vamos! ¿Ya? ¡Hala, pero estamos yendo de reversa, ve! ¡Uy, mi matica! ¿Cómo se la han comido esos terneros? ¡Y han acabado de quebrar! Buenas tardes, doña Bertila. ¿Cómo ha estado? ¡Buenas tardes, don Edgar! Sí, ¿qué es del Julito? Eso es lo que estoy preocupada y nada que aparece ese Juan Pueblo. ¡Ay, cuidaralo! Porque yo el otro día lo vi metido en la Quebrada Encantada. ¿En la Quebrada Encantada? Sí, en la Quebrada Encantada. Algunos que han pasado por ahí se han vuelto locos. Artistas, políticos. Uy, no, mi joyito, así que no se vaya a convertir en esto. Si yo lo he criado bien rectico. Me voy, hasta mañana, doña Bertila, que pase bien. ¿Será cierto lo de la Quebrada Encantada? Y el joyo que nos llega. ¡Doña Bertila! ¡Ay, ya de avisar por usted que va a venir! ¡Ay! ¿Cómo le va? ¿Qué más? Doña Bertila, si le venía a contar que yo le vi al Julio con el Víctor allá abajo. Si les hubiera visto hecho una nada. ¡Chumadísimos! ¡Ay, sí! Ahora sí se han empeñado en estar hablando mal de mi Julio. Yo los vi con estos ojos que ven muy bien. ¡Ay, sí! Usted ve con esos ojotes hasta lo que no es de ver. Verá, yo ya le estoy diciendo. Ahora sí, yo ya me voy. Y olvídese que yo le vuelvo a estar avisando a usted que yo le he visto al Julio. ¡Ay! Tomaré esa agüita de ajenjo para que vea bien con sus ojos.
carajo. Yo mismo me voy a ver. Me voy a ver si cierto es. Voy a verlo donde está. Licencia y matrícula, los papeles. Ay, cómo se me cae. Chaleco. Qué poco de tiras todavía que le mandan que se ponga. Topas que es de planchar. Entre más tiempo pierda, más tonteras dicen de mi Julio. Y yo mismo me voy a ir a ver con mis propios ojos a ver si es cierto. Y que lo encuentre borracho, va a ver lo que le va a pasar. Ay. Ay, si ya no me demoro y no estoy escuchando tanto que dice de la gente. Ay, sí, va a ver. Hecho lodo, ¿cómo voy a pasar con mis botas recién compraditas, nuevecitas? Se me van a ensuciar. Ay, ay, ahora, ay, 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 ay. ¡Ay, doña Bertila, cómo me ensucia usted! ¡Vea mis botas nuevecitas! ¡Me mancha! ¡Estorbos que salen! ¡Pásenme el casco siquiera! ¡Ve esto como estoy! ¡Ay, cómo es! ¡Pásenme el casco que me voy a ver a Julio! ¡Ay, ve, doña Bertila! Aquí viendo que voy a ir. ¡Ya, tome, tome! ¡Vaya, ay, vaya! Sí, pero ya me vi. ¡Salen a estorbar aquí! ¡Carajo, son sus primeros ojos todavía! ¿Quién es que viene ahí? ¡Es mamita Bertila! ¡Que es Julio! ¡Todavía borracho! ¡A la casa ahorita mismo! ¡Ay, pero no se me escapan! Ay, anoche mamita cogió y por llegar chumado me cascó. Yo hubieras visto, yo me cogí y con agua fría me bañó. Sí, entonces uno eso amanece surumbeco. Y eso uno pobre le amanece ardiendo las tripas. Bien feo eso del trago, uy, qué asco eso, no, ni más. No, a eso yo sí ni más que tome de eso, tatay. Aquí ha de haber cómo hacer para las guacas. Aguaca, guaca, h, h, h. Guaca. Guaca donde arde. Cavar. Este es. Uy, tengo que juntar esta leña y parece que va a llover. Y esos trozotes que no me ha dado partiendo bonito. Buenos días, mi doña Bertila, un gusto verla. Buenos días. Vea usted tan alegre como siempre, ¿no? ¿Qué, mucho trabajo, doña Bertila? Claro, uno sí trabaja, no como otros vagos. Oh, sí, sí, esto es, doña Bertila. ¿Cuánta gente vaga que hay aquí ahora? Sí, sí, esto es. Yo estoy hablando de ciertos vecinos. Uy, no, no, si estos vecinos son vagos, si esto es, ve. ¿Cuánta leña por recoger? Ve, ¿y eso a qué horas acabará usted? Claro, como hay esa gente de
descomedida. Entonces, qué descomedidos, vea. Claro, a uno lo ven sin poder y no ayudan. Entonces, no ayudan. Que le rinda, doña Vestila. Hasta luego. Buen día. Hola. ¿Qué fue, Julio? Don Octavio, ¿cómo haces? ¿Está? Hola, Víctor, ¿qué haces? Tiempo sin verte. No te perdís. Yo aquí acompañándolo al Julio. ¿Y vos, qué haces? Acompañándolo al Víctor. Ah, sí, claro. Ay, sí. Te hago una consulta. Claro, claro. ¿Vos no has visto arder de pronto por ahí? Yo sí vi arder. Sí, yo sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo vi arder en el fogón cuando cocina mamita el morocho. ¿Y vos? Yo no. Yo en otro lado. ¿Dónde viste vos arder? En la cocina gas que compró mamita. No digo ese tipo de ardiencia, otro tipo de ardiencia. Así en el campo, lejos. Ah, en el campo. Así yo vi arder unas llamotas grandotas, grandotas, así. Ah, calla, mentiroso. Yo vi unas llamitas bien chiquiticas ahí. ¿Pero las viste? Sí. ¿Vos las viste? Sí. ¿Vos también las viste? Sí. ¿Vos grandotas, vos chiquitas? Sí, ajá, sí. Pero llamas al fin. Ajá. ¿Sí o qué? Ahora, ¿sí sabéis lo que es eso? ¿Vos sí sabéis? ¿Qué es? Eso es un tesoro. Julio, allá hay un tesoro. Con un tesoro vos te podís comprar lo que vos querás. ¿Vos qué quisieras comprarte con el tesoro? Yo quiero una empanada. No una empanada, vos te podís comprar 1000 empanadas. ¿Y vos qué querés, ve, Julio? Que me dé unas 5 empanaditas el Víctor. Eris, te voy a comprar a vos 1000 empanadas. ¿Qué digo 1000? 2000 empanadas te voy a dar a vos. ¿Qué te parece, Víctor? A mí sí. Bueno, de esas 2000, dale 1000 a Julio. Así lo que sí. Dale, aprende a compartir unas 1000 empanaditas al Julio. Sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es ir a... Primero, correte a la casa. Tráete una pala, un palancón, lo que vos quieras, porque hay que cavar harto. ¿Sí te acordás dónde estaba, no? Sí. La llama, ya. Sí. Correte, correte, correte vamos, vos. Vamos, acompañ... ¡Hey, Julio, vení, bebito! Traete comidita, ¿no viste que es todo el día de cava y cava? Comidita, un pollito, lo que vos quieras. Sí. Pedile a mamita Vestila. Sí, ahorita que me acuerdo tiene una ollita de comida, las ¿sí? Las empanadas, Julio, las empanadas, las empanadas, las empanadas. El tesoro. Dijo sopa, sopa, sí. A ver. Uy, mamita ha dejado esta sopa para yo a de ser. Ya hay la sopa. Era. Ahí era, ¿no, Víctor? Sí. Ve, ahora sí. Ahí están las empanadas, hace de cuenta. Ahí están las empanadas. Anda, caballo. Sí. Corre, corre. Vamos, Víctor. Con ganas, así, con fuerza. ¿Y dónde está la olla del agua sucia del puerco? ¡Julio! ¡Tirale a la Vestila! ¡Que aprenda a cocinar! ¡Que ponga un poquito de comino! ¡Qué feo esto! ¡Hambre es hambre! ¡Ve, Julio! ¿Cocinaste vos? ¿Qué es que dice? ¡Qué feo esto! ¿Y dónde estarás? Por aquí la dije, pero... Buenas tardes, doña Vertila. Buenas tardes. ¿Alguien qué está buscando? La olla del agua sucia del puerco. Y ni ese Julio no está.
¡Ay, sí, eso mismo! Yo le venía a conversar. Le vi, pues, a ese Julito que se iba con ese vecino de Don Claudio, el nuevo, el del barrio, y con el Víctor allá para la quebrada cargado unas palas. ¡Ay, ya sé dónde se debe haber llevado al Julito! Pero ese sí, ahora me las paga. Y usted me va a ayudar, vamos. ¿Me yo, va a ayudar? Vecina, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos. Pues hacete un lado, pues para allá. ¡Hala! ¿Qué es? ¡Apuren! Ya está hecho medio cueva esto. ¿Encontraron algo? ¡Nada! Espérate, hola, ¿qué es que hay aquí? A ver, raspa. Espera, espera. Espera, es que está lleno de tierra. ¿Qué fue? ¿Cómo van? ¿Con esto se van a espantar? ¡Ay, claro! ¡Ay, pero si les da un infarto! No, si eso es para darles una buena lección. ¡Vamos, pero! Ya, siga. ¡Ve lo que hay aquí! A ver, a ver. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué es esto? ¡Ayuda! Es. Véala, una olla, ya quebrada, ve. Sí, uy, qué de barro. Mi mamita eso tiene unas ollas de esas de acero inoxidable. Véala, y esa mano se estorba más, mejor botala. Así, echémosla para arriba, Alan. ¿Es para qué va a servir? ¡Soy el demonio de la oscuridad! ¡No se entiende, pero! ¿Qué es que sonó? ¿Qué es que quebraste? Ah, no sé, a ver, a ver. ¡Oh, y algo se quebró! ¡Ay, más de es que ni sirven! Espérate, espérate, ve acá. ¡Ay, otra olla! ¡Cae de malas nosotros! ¡Por ollas! ¡Ay, ya las quebrado! ¿Y eso qué? ¿Lleno de...? ¿Qué es que es esto? ¡Unas... como escarcha esta, ve! ¡Uy, de esta escarcha la Nilva tiene hartísimo! Se me entró tierra al ojo, ve. ¿Sí ves? ¡No! Ni yo no veo. Ya estoy cansado. Y ya se está derrumbando esto y cae nada de tesoro. Vámonos, yo me salgo primero y me empujas. De ahí te saco a vos. ¡Ahí! Eso es otro poco. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Ay, eso sí que creen en espantajos!
qué temblas, cobarde, miedoso? Aprende a ser como yo. Y ese diablo estaba feísimo, ¿no ve? Sí, Ala, casi que me arrastra y vos ni me ayudaste. Casi yo te estaba ayudando, si no, eso te hubiera llevado. No ves por no hacer caso, desobedientes. ¿Cuánto se les dice? Pero, ¿qué van a oír? ¿Vos que me llevaste? ¿Vos? ¡Los dos! Los dos desobedientes. ¿Qué? Y además, a usted también le ha salido el diablo y también desde que se ha asustado. ¡Ay, yo nunca me asusto! A propósito, cuida la naturaleza, no quemen los bosques, porque si no... ¡Me las llevo!